Saludos, en esta ocasión les traigo un pequeño video para compartir con ustedes pues una recomendación acerca de cinco libros que son desde mi perspectiva muy buenos al momento de hacer investigación cualitativa. Entendiendo esto como que la investigación cualitativa no es un proceso exprés, es decir, no es algo que nos va a salir como con una receta de cocina, sino que es algo para lo que hay que formarse y esta formación requiere que reflexionemos sobre varias cosas. El primer libro que yo quiero recomendarles es de un autor que se llama George Devereaux y el título es De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento. Este libro a mí me parece excelente. Devereaux es un antropólogo que al mismo tiempo se ha formado en psicoanálisis y el primer capítulo de este libro yo lo trabajo muchísimo en mis clases de metodología de la investigación porque nos permite pensar acerca de qué es lo que condiciona los resultados de una investigación, desde qué condiciona nuestra idea de la investigación, nuestro ordenamiento al momento de hacer el protocolo, hasta los resultados que vamos a encontrar en él. Y cuando hablo de qué condiciona esto, me refiero a aspectos que la mayor parte de las veces son inconscientes. Es decir, el investigador se encuentra constantemente guiado por situaciones que él mismo desconoce sobre su propia psique, ¿no? De ahí que, por ejemplo, nos pone ahí un ejemplo de Vero, que haya investigadores en el campo de las ciencias duras, de las ciencias biológicas, que se dediquen, por ejemplo, a estar haciendo experimentos con animales, ¿no? Eso, todo eso tiene un trasfondo cuando a lo mejor ya no son necesarios. ¿Qué es lo que nos lleva a orientarnos por cierto enfoque de investigación? ¿Por qué somos cuantitativos? ¿Por qué somos cualitativos? Todo eso tiene una razón de ser y esa razón de ser está generalmente en nuestra psique, en nuestro inconsciente. Así es que la verdad, este libro sirve muchísimo para que nosotros reflexionemos acerca de, bueno, ¿qué es la naturaleza del investigador en este punto? La investigación no es un proceso puro, la verdad, la investigación no es un proceso aséptico, no es algo que nos vaya a llevar a descubrir una verdad. Eso, la verdad, es un paradigma que está siendo desplazado. El investigador no es un descubridor de la verdad. Es un constructor de un conocimiento, de una verdad que además es social. Se ve influido por cuestiones culturales, se ve influido por cuestiones sociales, por cuestiones personales y por supuesto por cuestiones psicológicas de carácter inconsciente. Yo la verdad les recomiendo muchísimo, muchísimo la lectura de Vero en este punto, porque incluso muchas veces nos casamos con la idea de que ser cuantitativo nos va a llevar a descubrir más verdades o que estas verdades van a ser más objetivas. Aquí George Devereaux habla sobre una cosa que se llama ficción matemática y que tiene que ver con precisamente esta creencia de que el manejar números nos va a acercar a la objetividad, ¿no? Entonces, la verdad es un libro imperdible para hacer investigación. También les quiero recomendar este otro libro que es de José Blecher. José Blecher pues es un teórico que trae toda la escuela del grupo operativo. Es una teoría muy interesante que comienza con un teórico que se llama Pichon-Riviere. Y José Blecher en este libro, sobre todo a quienes nos interesamos por el tema de las entrevistas, nos va a ayudar a clarificar muchísimo precisamente en estos aspectos interiores del investigador. Nos va a decir cómo a veces la entrevista se configura como un campo en el cual el investigador también vacía todo lo que son sus angustias, sus problemas, los lleva al momento de la entrevista. Ahí, por ejemplo, investigadores que al momento de estar entrevistando se duermen o bueno, no es que se queden dormidos, pero les da mucho sueño o no escuchan todo lo que está diciendo el entrevistado. Y todo esto tiene una razón de ser, tiene que ver también con aspectos inconscientes. Estos dos autores que les he venido presentando, tanto Devereaux como Blecher, pues traen mucho esta idea del psicoanálisis, de trabajar sobre lo que desconocemos de nosotros en materia de personalidad. Y que todo eso se ve reflejado al momento de hacer investigación. La verdad, este libro no nada más es útil para quien está acercándose al terreno de la investigación cualitativa, por el lado de las entrevistas, sino que también, por ejemplo, para los docentes es excelente, es un libro maravilloso, porque al hablar también de los campos que se configuran en situaciones sociales, habla de los grupos, cómo al momento de dar clases se ponen en juego muchas situaciones, ¿no? De carácter inconsciente que van a configurar precisamente el campo de esa clase.
Así que bueno, pues también se los recomiendo muchísimo. Otro libro que me parece excelente y que la verdad a mí me ha servido muchísimo tiene que ver con el aspecto institucional. Siempre que nosotros hacemos investigación cualitativa y estamos desde el área de las humanidades o las ciencias sociales, las ciencias del comportamiento, tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que se desenvuelve o se desarrolla nuestro objeto de estudio. Y ese contexto es por lo general un contexto institucional, ¿no? Y hablar de instituciones implica hablar de identidades, de roles. Y para este tipo de discusiones, la verdad es que el libro de Claude Dubar es bastante bueno. Se llama La crisis de las identidades. Por favor, la verdad, si tienen oportunidad de conseguirlo en fotocopias o en pues en el libro así tal cual original, háganlo, vale muchísimo la pena. Es muy muy buen trabajo y permite pensar el aspecto de la institución desde una profundidad que me parece además bastante clara, porque hay otros teóricos, por ejemplo como Cornelius Castoriadis, que también hablan del aspecto institucional, pero a mí en lo personal Castoriadis me confunde muchísimo, yo a veces no lo entiendo. Y creo que en el caso de Dubar las cosas quedan más claras, quedan más accesibles, pues para quienes apenas estamos entrando a este tema de lo institucional. Si usted va a hacer investigación cualitativa, la verdad vale muchísimo la pena que revise este tipo de materiales, porque hablar de la institución en la que se desarrollan sus objetos de estudio o sus sujetos de estudios tan inmersos, pues es algo obligado. Entonces la dimensión institucional nunca puede quedar a un lado, y si desea trabajarla con Claude Dubar, yo creo que tendrá muy muy buena oportunidad. Otro libro que les quiero recomendar, y este es de verdad una recomendación wow, así que les doy de verdad mi palabra de que no se van a arrepentir, es de Merlin C. Buitrock. La verdad, él es excelente trabajando lo que son los métodos cualitativos de investigación. Él, por ejemplo, nos va a describir muy bien cómo hacer una observación, cuáles son los tipos de observación que se realizan, cómo se van a registrar las observaciones que nosotros vamos a hacer, qué enfoque va a tener nuestra observación. Todo eso va a servir como sustento al momento en que ustedes vayan a elaborar el apartado metodológico de su tesis y van a meter entrevistas o van a meter observaciones. La verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena que revisen los libros de Buitrock. Este es el primer tomo, tiene dos. Este es la investigación de la enseñanza, sobre todo si ustedes se dedican a cuestiones relacionadas con la pedagogía. Este libro les va a venir, bueno, como anillo al dedo, pero no nada más es exclusivo para esta área. También para las ciencias sociales, la verdad creo que vale muchísimo la pena que ustedes lo revisen. Él puede dar muy buen fundamento acerca de cómo estructurar una guía de observación o cómo estructurar una guía de entrevista, muchísimo mejor que manuales como los que pues han salido al mercado, que a veces no son como muy buenos, como el de Sampieri, por ejemplo, que es muy conocido pero no es bueno, ¿no? A diferencia de eso, este libro de Buitrock, la verdad, sí tiene un muy buen sustento científico, así que se los recomiendo ampliamente. Y por último, este es un libro que tiene que ver con una metodología específica, es decir, no es aplicable a todas las metodologías, aunque la verdad en la investigación uno a veces termina tomando varias cositas de diferentes metodologías. Este libro de Robert Steig, que se llama Investigación con Estudio de Casos, precisamente hace referencia a la metodología de estudios de casos. Es una metodología muy particular, es como para, digamos, desmenuzar muy bien al objeto de estudio, para hacer investigación a profundidad. No es una metodología cuantitativa, ¿no? Al contrario, es una metodología que se va a ir al detalle, pero que la verdad justifica muy bien cuando nosotros queremos hacer investigación cualitativa, ¿qué queremos desentrañar? Bueno, en la metodología de estudios de caso nos abre posibilidades muy grandes. Hay diferentes tipos de caso que podemos nosotros retomar, y aquí en este libro Steig los describe muy bien. El estudio de caso intrínseco, el estudio de caso extrínseco, son diferentes casos que nosotros podemos retomar, que puede ser una institución, que puede ser a lo mejor diferentes instituciones dentro de un mismo rubro, dependiendo del tipo de caso que uno quiera tratar. Así que yo la verdad les hago esta recomendación de Robert Steig, es muy bueno, vale muchísimo la pena. Y bueno, por supuesto tengo muchísimos más libros que recomendarles, estos son los que se me ocurrieron de primera mano, con los que he venido trabajando ya desde hace mucho tiempo y que los conozco muy bien por eso.
pero la verdad es que sí les recomiendo pues revisarlos, ¿no? En otros videos, posteriormente les estaré haciendo más recomendaciones si les interesa la investigación cualitativa, porque lo que a mí me interesa es darle a la investigación cualitativa la dimensión que realmente tiene. Muchas veces creemos que por meter entrevistas, observación o eso, este tipo de instrumentos ya estamos haciendo investigación cualitativa, pero no es así. El investigador cualitativo tiene, digamos, desde mi perspectiva, como primer deber, el cuestionarse a sí mismo acerca de cómo ve las cosas y por qué las está viendo así. Esa es para mí la primera función de la investigación cualitativa. Entonces, bueno, espero que estas recomendaciones les hayan sido de utilidad y nos vemos pues en el siguiente video. Muchísimas gracias.